Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí seguimos en nuestro canal retomando el último vídeo que era construyendo una jaula de codornices, y hoy le vamos a dar un adelanto importante, un adelanto bueno de verdad, para no quedarnos tantos vídeos estancados en lo que es la jaula de codornices. De todas maneras, quiero decirte que he recibido muchos correos electrónicos diciendo que están muy interesados en este proyecto de la jaula de codorniz, para hacerla parecida, pero claro, con más capacidad, mucho más grande, para comenzar proyectos de pequeñas explotaciones de cría y reproducción de codorniz de distintas variedades, ¿no? Pero como ya digo, hoy vamos a dar un salto importante y la vamos a dejar ya casi casi terminada. Ya en el siguiente vídeo pues compartiremos el vídeo con otra cosa y seguiremos avanzando, seguiremos adelantando más cositas nuevas, aprendiendo cosas diferentes en la cría de distintos animales, ¿no? Que es de lo que se trata, sin olvidar nunca el tema de la incubación, porque seguiremos construyendo incubadoras de distintas maneras hasta que tú tengas un abanico importante para decidirte por cuál quieres hacer. Ya llevamos dos, hemos visto otros tantos modelos, los hemos explicado, que es de lo que se trata. Hemos hecho algunas modificaciones en la estructura metálica. Bueno, más que modificaciones, le hemos añadido más cosas, pero para no hacer el vídeo tan largo, de paso a paso, vamos a ver ahora la jaula y te voy a contar qué le hemos añadido y el por qué. Repito, vamos adelantando porque es una cosa que hay que hacerla con tranquilidad y que necesitamos mucho tiempo, y tampoco queremos estar 8, 9 o 10 vídeos centrados exclusivamente en las jaulas. Por eso damos esos pequeños saltos, pero que te los explicamos ahora mismo. Como veis, empezamos por estas varillas, aquí seguimos y hay otra, y en aquel extremo hay otra exactamente igual, y si miras abajo exactamente igual en la parte de abajo, son varillas que hemos colocado para que cuando pongamos las jaulas, la bandeja donde van a recogerse los huevos se queden ya firme y estable. Por eso le hemos puesto, como veis, tres varillas a cada una de las jaulas. Así la jaula quedará aquí encima y automáticamente esto dará fuerza a la bandeja de recogida de huevos, ¿no? Para que no quede con ese vaivén a la hora de moverse los pájaros y a la hora de rodar el huevo, ¿no? Para que no tengamos ningún problema en la recolección de los huevos. Esta ha sido una de las novedades que hemos incluido en nuestras jaulas. La siguiente la vemos ahora. Y la otra cosa que le hemos añadido es esta estructura, este recuadro, a una altura que no moleste a cuando coloquemos la jaula de la parte superior. Y aquí era el depósito de agua, aquí irá el bidón de agua de 5 litros de capacidad que nos va a abastecer las 4 jaulas de codorniz. Como veis, este es el bidón de 5 litros que ya lo tenía por ahí de cuando criábamos codornices. Tiene su toma de agua, su tapadera para que no le caigan partículas que obstruyan los bebederos, y ya digo, desde aquí tiraremos hacia abajo, repartiremos el agua hacia las dos jaulas, y por aquí, por la parte trasera, llevaremos también a aquella parte, a las dos jaulas de aquel extremo, también el agua. Son 5 litros de capacidad, tiene bastante capacidad, no mucha para que el agua no se caliente y no esté tanto tiempo ahí estanca. Y sí, bastante también por si tengamos un descuido o cualquier cosa, tampoco se nos queden los pájaros sin agua tan pronto. Una cosa intermedia, ni que tenga tanta que sobre y dure muchos días, ni tampoco que sea tan, tan justa que se le acabe el agua y se nos pueda pasar cualquier día. Ya hemos mostrado qué es lo que hemos hecho, qué es lo que le hemos añadido a la estructura, y por lo pronto la estructura ya está, ahora sí, totalmente terminada. Lo que sí vamos a hacer ahora es añadir ya y afianzar la parte de arriba, la jaula de arriba que comenzábamos y ya terminábamos en el vídeo anterior. Esa la vamos a dejar ya completamente fija. Y después, a continuación, nos dedicaremos a hacer paso a paso la jaula que va justo en la parte de abajo, para que veas exactamente cómo se han hecho las dos. Aquí está la primera de las jaulas que teníamos terminada, y lo que vamos a hacer es cogerla y la vamos a centrar dentro de la estructura. La vamos a poner con tranquilidad lo más centrada posible, porque esto es lo que ya va a terminar de dar fuerza al conjunto, pero hay que ponerla muy pero que muy bien. Si lo hemos medido todo medio en condiciones,
y todo coincide donde debe, pues automáticamente vamos a encontrarnos con que va a tener mucha, mucha más fuerza la estructura. Y vamos a comenzar el anclaje de la jaula con las bridas para darle fuerza y consistencia a la estructura, ¿vale? Apretamos, tampoco hace falta que esté muy, muy fuerte, y así prácticamente por todo alrededor. Anclamos primero las cuatro esquinas y a partir de ahí, pues ya iremos poco a poco llevando la jaula a nuestro terreno, ¿vale? Ahí tiene otra, en la otra esquina. Y vamos a ponerle también una aquí en el centro para que ya este lateral no se nos mueva. Ahí. Como veis, este lateral, ya después cortaremos los cabos, ya está afianzado. Nos vamos al otro y hacemos lo mismo, ya después por el centro. En este extremo hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro. Anclamos con la brida y lo dejamos bien sujeto. Ponemos otra en el otro extremo, ya más o menos la jaula está centrada, y apretamos. Y cogemos el siguiente y lo hacemos justo en el centro. Bueno, en el centro justo tampoco hace falta, no nos lo vamos a contar, a vista. Y ya tenemos anclada la jaula en los dos laterales. Ahora vamos detrás y delante para anclarla también en la parte más larga. Vamos ahora con la parte de atrás y hacemos exactamente lo mismo. Una brida ahí, otra aquí y la otra la vamos a colocar justo en el centro para que esto ya se cuadre con la brida. Hay que llevar tanto la tela metálica como el hierro a su sitio para que la estructura, como digo, ya poco a poco se vaya afianzando. ¿Lo veis? La parte trasera ya está y ahora vamos con la parte delantera. Ahora vamos a afianzarla por el centro. Doblamos así en arco la brida para que nos sea más fácil. Y ahora ensartamos. Metemos la brida por aquí. Cogemos. Y afianzamos por aquí debajo para que ya la jaula esté hasta en el centro bien cogida. Ahí quedó esta brida y ahora igualmente ponemos la de aquí delante. Y ya sí, definitivamente nos vamos a la parte del comedero. Ahora vamos a coger la parte delantera y vamos a hacer lo mismo, la misma operación que hicimos con todas las jaulas, pero ahora aquí delante. Vamos a poner tres bridas, uno en el centro de cada jaula y por supuesto otro en la unión de las dos. Esta es la primera, vamos por otra. Doblamos la punta, ¿vale? Y aquí es más complicado porque tenemos menos maniobrabilidad. La doblamos, afianzamos ahí. Y ahora sí, apretamos. Ahí quedó. Y vamos por la otra. Ya hemos colocado las bridas para que la bandeja de huevo se quede afianzada. Y como veis, ahora sí. Y hemos cogido y los dos laterales lo hemos levantado un poquito para que el huevo cuando ruede no haya la posibilidad de que caiga hacia afuera. Con este leve toque que le hemos dado aquí, pues ya prácticamente el huevo no va a caer ni para adelante ni para el lateral. Y como veis, ya la bandeja está totalmente lisa, totalmente afianzada. Ya lo que hacemos es cortarle los cabos de las bridas que hemos puesto. Le hemos cortado ya las bridas de la parte de atrás y ahora le cortamos también estas últimas que le hemos puesto, ¿no? Ya podemos decir que está la parte de arriba colocada. ¿Veis? El bidón estará aquí. Ya la parte de arriba está prácticamente terminada. El bidón, cogeremos la goma y la bajaremos por uno de los hierros que refuerza la estructura donde sujeta la base del bidón. Y ya de ahí, en el próximo vídeo, explicaremos el tema de comedero
y explicaremos también el tema de la colocación de las boquillas de agua, ¿no? Ahora lo que sí voy a hacer es voy a buscar unas láminas que tenía por ahí, que también la utilizábamos para la recogida de excremento, y vamos a ver si se la podemos acoplar a estas jaulas. Aquí tenemos estas dos chapas, estas son chapas de tejado, son láminas metálicas que están muy sucias, son viejas y la utilizaba para eso, para la recogida de excrementos debajo de las jaulas, pero claro, están cortadas a medida para las jaulas para las que sirvieron. Voy a pegarle un limpiado para que tengan otra pinta y ahora hablamos acerca de estas láminas. Estas son las chapas que os enseñé antes, que estaban completamente sucias, y mira ahora cómo se han quedado. La verdad es que si las hubiera limpiado en directo hubiera necesitado un par de vídeos, porque no veas, para limpiarlas para que quedaran así, medio para presentarla en condiciones. Es una chapa que se utiliza en los tejados. Yo la compré en la chatarra, en plan económico, porque tenían bollos, porque tenían fallos, y no eran derechas completamente, eran de forma irregular, y con el martillo y también pasándole el coche por encima la fui dejando lo más plana posible para que nos sirviera para recoger la caca de las codornices, ¿no? Lo mismo que yo voy a utilizar chapa, porque ya la tenía de cuando tenía codornices, puedes utilizar otros materiales que tengan más a la mano o que te sean más económicos o fáciles de encontrar. Es lo mismo, pero sobre todo tienes que buscar la comodidad. Esto, al ser chapa, al ser hierro, es muy fácil de limpiar y nos va a aguantar muchos años. Estas chapas pues pueden tener tranquilamente 10-15 años de cuando empecé a sacar codornices. Y después de un buen lavado, después de echarle bastante tiempo, bastantes minutos refregando, pues mira, han quedado listas para utilizarlas de nuevo. Aquí están ya colocadas para que veáis cómo queda la parte superior. Ahora sí está totalmente terminada a expensas de ponerle el agua. Estas chapas habrá que cortarlas a la medida de la bandeja de abajo, hay que cortarles por lo menos una cuarta y pico, hay que cortarle un trozo bueno, pero la hemos colocado aquí para que veáis cómo queda ya, cómo ya sí va tomando forma esta nuestra jaula. La he dividido en dos por no poner una sola de un metro de larga por 50, que sea más difícil de manipular a la hora de sacarla y limpiarla. Por eso son dos trozos que cubren perfectamente la parte de abajo, y ya digo, la cortaremos un poquito de larga para que quede hecha a medida, la pondremos un poquito más derecha para que quede ya acoplada como si fuera expresamente para ella, y no está quedando malamente. Pues lo mismo que estamos haciendo en la parte de arriba, tenemos que hacer exactamente igual en la parte de abajo. Ya habéis visto cómo ha quedado la parte de arriba, la parte superior. Ya hemos cortado todas las bridas que nos han servido para anclar la jaula a la estructura. Ya digo que si en un futuro, después de mucho tiempo de utilizarla, por cualquier motivo tenéis que dar un limpiado fuerte, le rompéis las bridas, sacáis la jaula, la desmontáis y podéis limpiarla perfectamente para después, con bridas nuevas, volverla a montar de nuevo sin ningún problema, ¿no? Ahora vamos a coger la pizarra y te voy a explicar cómo vamos a hacer la jaula para que veas completamente cómo la hemos hecho paso a paso la de arriba. Ahí tenemos nuestra pizarra y os voy a contar rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a coger la estructura completa, ¿no? Vamos a cortar la tela metálica exactamente para que sepamos cuánto tiene que medir y después ir doblándola, porque lo que vamos a hacer es doblarla. Doblarla paso a paso, ¿vale? Dijimos que la parte donde vamos a recoger los huevos tenía 20 centímetros, ¿vale? Entonces tenemos que cortar 20 centímetros. De hondo tenía 50 centímetros, ¿vale? Después doblamos aquí y la altura iba a ser 25 centímetros de alta, ¿vale? Después la parte de arriba ya solo hasta aquí, porque estos 20 centímetros iban a ser 20 centímetros para la recolección de huevos. Entonces realmente íbamos a tener pues 50 centímetros arriba, 50 centímetros abajo, 50 centímetros, ¿vale? Y después vamos a tener también 25 centímetros en la parte de delante, ¿vale? Esta es la dimensión completa de la jaula. 20 centímetros, 50 centímetros, 25 centímetros de alto,
el techo igual que el suelo 50 centímetros y después la parte de adelante igual que la de atrás 25 centímetros. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a cortarla parte por parte, porque si no después tendríamos que unirla y íbamos a tardar demasiado tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a coger un paño o una lámina, depende cómo se le diga en tu país, donde vamos a hacerla sumando todas estas medidas. Entonces tendremos que cortar, cuando midamos 20 centímetros, 50, 25, 50 y otra vez 25. Eso hace un total de 1 metro 70 centímetros. Entonces tenemos que coger, cortar un paño de 1 metro 70 centímetros e ir doblándola a partir de las medidas que tenemos aquí. Esa es la forma. Lo que sí tenemos que cortar por pieza son los dos laterales y la lámina del centro. ¿Qué medidas tienen? Pues bueno, si este es el lateral, más o menos, pues tiene que tener 25 centímetros de alto y de aquí de ancho tiene que tener 50 centímetros. ¿Vale? Cortaremos tres láminas igual, una para cada lateral y otra en la zona del centro que partirá en dos jaulas el compartimento y aparte le dará todavía más consistencia a esta tela metálica. Estos son los tres trozos que tenemos que cortar y esta es la lámina grande que tenemos que cortar de 1,70. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer en la práctica, pero quería explicártelo aquí en la pizarra para que vieras cómo es lo que vamos a hacer, ¿no? Para que no te pierdas en ningún momento. De todas maneras, ya te digo que esta tabla de medidas son las medidas exactas de lo que va a medir la jaula. Ya después, en el último vídeo, cogeremos ya con la jaula montada y metro en mano e iremos explicando y midiendo toda la jaula por si a alguien le ha quedado alguna duda o se ha pasado algún detalle por alto. Estamos aquí en el suelo, tenemos ya estirazada la lámina de tela metálica, el trozo de tela metálica grande, medido a conciencia, mide 1,70 m de longitud y vamos a hacerle los dobleces. Nos vamos a ayudar, por supuesto, de este palo nos va a servir para ir doblándola por las medidas exactas y 1 metro, es lo único que necesitamos para lo que vamos a hacer a continuación. Y por supuesto ya tengo cortadas las tres láminas que nos van a servir para los dos laterales y para la zona del centro. Esto sí lo tendremos que coser a la estructura principal, que es el trabajo, ahí es donde es más entretenido, ¿no? Pero ya digo que después la fuerza que le va a dar queda perfecto. Otra opción, si no tienes tanto tiempo o tienes prisa o tienes necesitas meter rápido codornices ya en un sitio, es hacerlo todo con brida. No te va a quedar igual de fuerte, pero te va a servir perfectamente. Si lo coses todos con brida, cada ciertos tramos, también va a quedar bien. Es otra de las opciones que puedes utilizar. Vamos a comenzar por el primer trozo de la parte de atrás. Tiene 25 centímetros. Pues medimos 25 centímetros y a partir del cuadrado, que sean los 25 centímetros, ponemos el palo, apretamos y a partir de ahí empezamos a doblar. Doblamos a partir de la raya y nos la vamos llevando poquito a poco hasta el otro extremo. Doblamos esta parte, ya aquí tiene 25 centímetros, desplazamos y hacemos la misma operación. Apoyamos fuerte justo donde hay 25 centímetros y vamos doblando la malla. Como veis, ya tenemos los 25 centímetros. Ya hemos doblado, para que no nos moleste, la parte de 25 centímetros. ¿Veis? Esta es la que hemos doblado. La apretamos un poquito para que no nos moleste para seguir doblando las otras partes. Y medimos ahora 50 centímetros. 50 centímetros quedaría en esta línea y hacemos la misma operación. Este trozo, al ser un poquito más grande, pues va a costar un poquito más de trabajo, pero hacemos exactamente lo mismo. ¿Vale? Doblamos, como veis, los 25 centímetros por la raya. Es importante que lo hagamos bien para así después, en la finalización, no tengamos problemas de que no nos coincidan los extremos. Desplazamos
la madera, la ponemos bien, la apretamos y una vez que esté apretada, pues tenemos que hacer la misma operación. Doblamos y para arriba. 25 centímetros fue la primera, estas son 50 y ya va poco a poco tomando forma. 50 centímetros. Vamos ahora a cortar, bueno, a doblar otros 25 centímetros. Queda aquí y hacemos la misma operación. Preparamos nuestra tablita y vamos con los otros 25 centímetros de altura que tiene nuestra jaula. Ya va costando cada vez más trabajo porque evidentemente la estructura cada vez va teniendo más dimensión, pero después, créeme, nos vamos a ahorrar mucho. Aunque ahora cueste trabajo, después todo este esfuerzo que estamos haciendo ahora en esta parte nos lo vamos a ahorrar en la siguiente. ...25 centímetros que es la altura que tiene nuestra jaula. Ahí quedó. Entonces ahora mira lo que va a pasar con la jaula. Automáticamente quedaría así. Esta es la forma que le queremos dar. Entonces, ya después cogeremos los laterales que cortamos anteriormente y lo pondremos uno en este lateral cosido, el otro en el otro extremo y ahora el central. Pero primero tenemos que poner el de un extremo y el del centro. El del centro es el segundo que tenemos que poner para que después nos quede el tercero y esté por fuera y no tengamos el lío de tener que meter la estructura del centro antes, ¿no? Por eso, un lateral, el del centro y el último extremo. Ahora, a continuación, vamos a proceder a coser las jaulas poco a poco, que es lo de verdad entretenido de este trabajo. Vamos a comenzar a coserle el primero de los laterales con alambre, por supuesto, prácticamente del mismo diámetro del que está hecha la tela metálica y en un trozo lo suficientemente largo como para que nos sirva para, digamos, apretar, abrochar todo el lateral. Así tendremos menos empalmes con alambre, que los empalmes siempre pueden ser peligrosos para las patas de las codornices. Empezamos en una esquina y le vamos a coger con este doblez justo en la esquina por donde vamos a empezar a coser. Esto es como coser con hilo, pero prácticamente cosiendo con alambre. No te preocupes por la forma que tenga la jaula ahora mismo, porque ya irá cogiendo la forma que nosotros queremos poco a poco. Ya está afianzada ahí en toda la esquina, lo ponemos medianamente bien para que tengamos una idea de que quede recuadro con recuadro y esa es la mejor señal de que la jaula va a ir cosida perfectamente, que nos coincida recuadro con recuadro, ¿eh? Como tiene la misma medida, pues evidentemente esa va a ser la señal, la guía para que estemos en el camino correcto, ¿vale? Voy a dar unas cuantas puntaditas para que vea y después a partir de ahí pues ya avanzaremos un poquito y ya iréis viendo poco a poco cómo va quedando. Lo que sí hay que tener es mucho cuidado manipulando el alambre porque nos podemos clavar en cualquier momento o por supuesto nos podemos dar un arañazo cuando más confiados estemos, ¿no? Ya digo que esto es con mucha paciencia, pero este trabajo que estamos haciendo ahora, por muy poco que cuidemos las jaulas, nos va a durar muchísimos años. Como veis, vamos a ir saltando de recuadro a recuadro y una vez que hayamos metido bien el alambre, pues tensamos para que la unión sea lo más perfecta posible. Entre recuadro, de recuadro a recuadro, siempre colocando bien. Al principio costará un poquito más de trabajo, pero inmediatamente que tengamos ya aproximadamente 15-20 centímetros y vaya quedándose ya derecho, nos costará cada vez menos trabajo. Cada vez iremos avanzando más y más fácilmente. ¿Ves? Vamos a acercar la cámara en este extremo y veis cómo van quedando las puntadas de alambre uniendo los laterales. Y aquí seguimos, poquito a poco y con mucha paciencia. Incluso mientras había un guante por ahí, me lo he puesto para quitar posibles pinchazos y arañazos. Y también hay que tener mucho cuidado con la punta del alambre con el que cosemos, sobre todo al principio, cuando es el alambre todavía muy largo, de que no se nos vuelva
y nos dé en uno de los ojos. Cuidado con los ojos a la hora de coser con alambre, siempre hay que tener mucho cuidado. Si abrimos plano, pues ya se ve el rectángulo prácticamente como está quedando. Ya estamos cerrándolo y ya este lo vamos a terminar. La próxima grabación empezaremos a coser el del centro, ¿vale? Primero un lateral, después el del centro y después el del otro lateral, para ya terminar con el frontal, que es cuando ya se queda la jaula más o menos fuerte. Vamos a intentar terminarla, esta parte que estamos contando, y ya después finalizaremos del todo la jaula en el siguiente vídeo. ¿Veis? Ya hemos terminado el primer rectángulo, el primer lateral, ¿eh? Ya aparece otra cosa bien cosida y mira qué fuerte se queda ya viendo solo uno de los laterales. Este es el sobrante que servirá para la bandeja de recogida de huevos, y ahora vamos a empezar con el rectángulo del centro, la separación entre las dos bandejas. ¿Veis? Ya vamos por aquí cosiendo la del centro. Estoy empezando el lateral por aquí, y ya cuando esté terminando prácticamente de coser de todo el lateral este, pues entonces ya grabaremos de nuevo y por último pasaremos al otro extremo, que es el último que nos quedaría entonces, ¿no? Ya con esto veremos cómo se queda la estructura, lo que es la jaula, verás lo consistente que se queda, igual que la primera exactamente, y ya con esto pues yo creo que finalizaremos el vídeo de hoy. Y aquí tenéis, fijaros, esta jaula ya, como habiéndole afianzado ya la parte del centro, como esta estructura ya se queda completamente fuerte como para albergar las codornices, ¿no? Ahora le damos la vuelta y nos queda esta parte de aquí arriba, que será la que vamos a poner a continuación. Y una vez que ya pongamos este rectángulo que nos queda, este lateral, ya la estructura quedará totalmente reforzada y daremos por finalizado el vídeo de hoy. Ya tendremos casi completamente la jaula terminada, y en el próximo vídeo no solo completaremos ya de hacer los orificios, ponerle el comedero, sino le pondremos también la distribución del agua y las bandejas para la recogida de excremento. Con eso yo creo ya que en el próximo vídeo terminaremos nuestra jaula casera de codornices. Fijaros, ya terminada la jaula, qué consistente se queda, perfectamente con los dos compartimentos de 50 por 50 y 25 centímetros de alta. Ya por hoy vamos a terminar este vídeo, este nuevo capítulo de la jaula de codornices, y ya lo que haremos el próximo día, el próximo vídeo, es centrarnos en la parte de adelante, ponerle el comedero, abrirle los orificios de salida de huevo y para que las codornices metan la cabeza para comer, y la bandeja de huevo. Ya la acoplaremos en la jaula y intentaremos terminar por completo nuestra jaula de codornices. Y ya por hoy vamos a terminar aquí este vídeo, que yo creo que se nos ha ido un poquito más en el tiempo, pero bueno, quería terminar ya la segunda jaula, por lo menos lo que era coserla, que es lo que más tiempo se tarda, y ya el próximo día, como te he dicho en el corte anterior, pues ya intentaremos dejarla por completo terminada y ya pensaremos qué es lo siguiente que vamos a hacer. Ya por hoy, pues nada, empezábamos esta mañana. Aquí en Andalucía hace mucho calor, a mediodía prácticamente no se puede salir a la puerta de la calle, y estamos ya casi entrando la noche. Aquí anochece sobre las 10 aproximadamente, y por hoy, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, seguimos dándote las gracias en cada vídeo. Ahora al final aparecerá una incubadora colorada y el capítulo anterior, por si quieres picar en un sitio o en otro. La incubadora, si te quieres suscribir con nosotros, y en el recuadro del vídeo anterior, por si quieres ver cómo dejamos la jaula en el capítulo anterior. Nada más, un saludo y gracias por estar aquí.